Hola valientes Zen, recordad que siempre son lecturas generales, el tarot ni obliga ni determina, tan solo es una guía, la última palabra la tenéis vosotros. Como dice la filosofía hermética, los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya veis que hay un poquito de cambio, la luz ha cambiado un poquito, es un poquito más tenue también, y todo hay que decirlo, para mí es más cómodo que no me dé la luz directo a la cara, porque al final acabo con los ojos bien molestos, de verdad. Bueno, creo que frente a la cámara se ve bien, veis las cartas de forma clara, todo perfecto. Bueno, ya hemos pasado el año, de YouTube. Vamos a por la lectura lunar. Mañana, día 22 de mayo, a las 19:37 hora española peninsular, la luna entra en la fase de luna nueva en el signo de Géminis. Para los que tenéis curiosidad, ¿dónde se sitúa la luna en este mes? En la constelación de Tauro. Pero estamos saliendo de Tauro, ya vamos hacia la época de Géminis, muy buena época también, signo de aire. Veamos a ver qué nos traerá esa nueva época, esa nueva etapa. Y veamos a ver esta luna nueva, qué es lo que nos trae, porque el ciclo de la luna empieza con la luna nueva, luna negra. Para ello, en esta ocasión voy a utilizar el tarot de las brujas. Quiero dar un poquito de magia al tema, al asunto. Entonces, vamos a ir a por ello. Valientes Zen, a ver qué tal. Bueno, ya me comentáis qué tal estáis en los comentarios, ¿de acuerdo? Vamos a ver. También vamos a trabajar con el oráculo de la lunología y el trabaja tu luz. Y para reforzar un poquito el tema del amor, también un poquito, a ver qué nos dicen los ángeles, el pequeño oráculo de los ángeles. Siempre tiene un mensaje fantástico, maravilloso. Vamos a por ello. Corazones míos, que estoy muy, muy contenta. Ya se ha caído una carta. 2 de espadas. Vamos a tener que escoger. Estamos en la búsqueda de alguna situación, de alguna respuesta. Estamos buscando respuestas a algo, estamos indecisos. Bueno, deciros que ahora en junio va a entrar Mercurio retrógrado también, junto con Venus retrógrado. No entréis en crisis. Ya sabéis que lo retrógrado no solo trae malo, también bueno. ¿Sí? Vamos a ver qué más. Por el momento nos dice que tenemos que decidir, tomar decisiones. A ver el corte. 4 de bastos. Empezamos a sentirnos bien, empezamos a sentirnos mejor, podemos empezar a celebrar, podemos empezar a estar felices. 5 de oros. Etapas tristes quedan atrás. Vamos a ver. El emperador. 5 de bastos. 8 de espadas. La lectura de ayer de Almas Gemelas. Ya salía que el emperador, divino masculino. Ya sabéis, esta lectura no es Almas de Almas Gemelas, pero si sale lo digo. Venía con ganas de comunicarse. Os va a hacer entrar en duda. Va a aparecer en escena. Y su forma de aparecer es discutiendo, no tiene otra forma, es que parece ser que no aprenden. Puertas cerradas frente a esas dudas o a lo que os pueda plantear. Realmente el que se sienta encerrado, encerrada es él, ella. El carro. Tenéis muy claro qué dirección tomar, pero os va a hacer entrar en dudas. Llega con sus planes y os va a desequilibrar un poco, pero realmente el problema es suyo, no vuestro. Bueno, vamos a ver. Rey de oros, mucho. De emociones escondidas. 8 de copas, el mago. 10 de bastos. Ya lleváis mucho trabajado, mucho cargado ya, ¿eh? No queréis más. Os habéis distanciado emocionalmente. 3 de copas. Reina de copas. Paje de bastos. 9 de copas, caballero de espadas y rey de copas. Bueno, ¿qué signos veo aquí? Agua, signos de agua, signos de fuego, agua y fuego. Veo sí, Géminis, Libra y Acuario, Piscis, Escorpio y Cáncer. Son los signos que aquí se manifiestan, se presentan. Bueno, esta luna nueva viene marcando decisiones a tomar, que probablemente puede que pida estas decisiones que deis un paso hacia adelante y toméis probablemente la decisión que menos os guste, porque os pueda traer alguna discusión con alguien del entorno y os haga sentir en un principio con las manos atadas, que no podéis hacer otra cosa. Tenéis que tomar esa decisión sí o sí. Y es algo que no os va a gustar mucho. Pero no quiere decir que no vayáis a salir beneficiados en esta toma de decisiones. Sí vais a salir beneficiados, pero os va a costar. Es algo que no querríais hacer realmente. Os pesa no poder salir de esa toma de decisiones. Os veis obligados y os hace sentir cargados, cargadas. Pero sea lo que vayáis a decidir, lo que tengáis que decidir, va a ser la buena opción, la mejor opción. Aunque al principio sea algo arduo, algo pesado. No sin alguna discusión, no sin algún conflicto, que es algo que aunque queráis evitar, no vais a poder. Al tomar esa decisión vais a tener esa discusión o debate. No hace falta que sea una discusión encarnizada. Debate. Probablemente sea también en lo laboral, el volver al trabajo y pedir unas mejoras. Esas mejoras todavía no puedan llegar, puedan tardar un poco, o bien tengáis que hablarlo, dialogarlo, lo cual os hace sentir incómodos, no os apetece tener que pedir algo en el trabajo. Lo que no quiere decir que no se vaya a dar, sí, pero os resulta una situación incómoda. El resultado es positivo a largo plazo. Es decir, esta luna nueva viene para esa toma de decisiones que a largo plazo se van a ver los resultados. Muy buenos resultados. Resultados estables. Lo mismo economía, ¿eh? Ir guardando, ir gastando en lo que sea necesario, de forma tranquila, relajada, porque trae beneficios a la larga. Daos cuenta cómo ha salido la reina de copas, el rey de copas también, lo que nos habla que los que podáis estar solteros, solteras, encontréis a alguien que sí pueda ser afín a vosotros, a vosotras, o que estéis conociendo ya a alguien, que la relación esté un poco rara, extraña, complicada, que haya empezado de una forma extraña, de una forma un poco rara. Es una lectura extraña con respecto a las emociones. Se ve un empezar de relaciones, pero un poco difuso. Estamos más para querer celebrar, compartir, hablar, dialogar, realmente que no más para compartir algo emocional. Hay muchas ganas de conocer, de dialogar, de divertirse, pero sí que hay un poco de problemática a la hora de querer continuar con una relación o de que se lleve a cabo esa relación de una forma más seria. Es quererse dar un poco más de tiempo para ir conociéndose, ir viendo, porque todavía la mente no está clara, todavía no está, por así decirlo, la mente no está clara para querer relacionarse de una forma, para quererse vincular de una forma emocional, querer establecer una relación emocional, valga la redundancia, de una forma estable. También podría ser que esta discusión y esta toma de decisiones en lo emocional se basara a ello. ¿Formalizo la relación o continúo todavía conociendo a esta persona a ver si me interesa o no me interesa a largo plazo, si esta persona me puede resultar favorable o no? Habéis empezado este ciclo de la luna, esta luna nueva, bastante precavidos, teniendo que tomar decisiones las cuales no podéis evitar, puede haber algo de debate o de confrontación, no podéis escapar a esa confrontación, tenéis que sí o sí plantarle cara, no queréis, no os apetece, porque es algo que todavía consideráis que es temprano para discutir, debatir, pero tenéis que llevarlo a cabo, bien sea laboral o bien sea de pareja. Estáis en una situación que se emprende de nuevo junto con la luna nueva. Es un signo de aire en la que está ahora mismo Géminis, esa doble cara, esa dualidad, el no querer discutir pero tenerlo que hacer para que lleguen esos cambios favorables, el tener dudas frente a una situación que tenemos delante, el querer dispersarnos en otras cosas que nos hagan felices, pero que quizás deberíamos dejar aparcados por un momento y afrontar la situación, la decisión que se tiene que tomar. Y a partir de aquí sí poder relajarse para poder llevar a cabo lo que se tiene en mente. Es decir, tenéis que tomar una decisión, queráis o no, bien sea en lo laboral, bien sea de pareja, comunicación, una comunicación un poco complicada, no muy fluida, pero que es necesaria a largo plazo. Es una situación, una conversación que no os apetece nada, pero que os veis obligados a tenerla que llevar a cabo. Y sin embargo, a largo plazo os va a contentar. Pero ahora estáis más por distraeros, pasároslo bien, salís de una carga muy pesada, de situaciones que os sentís encerrados, os sentís muy cargados y ya no queréis sentiros más así. Y el hecho de empezar a salir de este 8 de espadas, cansados, es para estar bien. Y el hecho de que os venga esta situación de que tenéis que tomar una decisión os incomoda mucho, no os apetece nada, no os gusta nada. Laboral o emocional, tenéis que tomar una decisión, queráis o no. Pero lo que decidáis va a ser bueno a largo plazo. No está mal. A veces nos vemos obligados a tomar decisiones que no nos apetece y viene en el momento que creemos que es el menos indicado. A veces la maquinaria va un poco forzada en ese sentido, ¿no? Vamos a ver la lunología que más nos puede decir. Luna azul, crea en lo imposible. Y luna llena en Virgo, es lo bastante bueno. No temáis, aunque sea una decisión a marchas forzadas, lo que escojáis va a ser bueno para vosotros. Dejadme que extienda y ya os comento. Esta carta es buenísima. Cuando aparece, es de mis favoritas esta carta. Eclipse de luna nueva. Y estamos en luna nueva en Géminis, ¿eh? Inicios, cambios. Bien. Luna llena en Piscis, equilibrio, espiritualidad y sentido práctico. Eclipse de luna nueva. Expreso un cambio considerable. Luna nueva en Virgo. Tiempo de dar en lugar de tomar. Luna llena en Tauro. Sus sueños necesitan algo de pragmatismo. Luna nueva en Libra. Comienzo de un nuevo ciclo romántico. Y luna gibosa menguante. Des un respiro. Bien. Esta decisión que tenéis que tomar veo que está muy enfocada o que os afecta de forma emocional. No tiene por qué ser de pareja, porque también hay cosas que son fuera de la pareja que emocionalmente evidentemente afectan también. Pero en el plano generalizado lo que veo es que ese 8 de copas que teníais es una fuga mental, emocional. El tener que tomar una decisión y que a la vez queráis escaparos, iros por la tangente, no vais a poder. Vais a tener que enfocar la mente y las emociones con respecto a esa decisión, aunque no os guste. Es solo un momento, es solo un segundo, es solo ese momento, esa situación en el que vais a tener que equilibrar. Es necesario, ya que ello os abre las puertas para un cambio, y es un cambio inminente. La decisión que toméis va a ser importante. Esta carta es muy potente cuando sale, es un sí rotundo a un cambio. Si estabais esperando el cambio que todavía no se os daba, ahora ya está establecido ese cambio, sí o sí. Entonces, el querer postergar esa toma de decisiones no es positivo, tenéis que hacer lo contrario. Aunque os cueste mucho, haced un esfuerzo. Tratad de dar un tiempo a esa situación a la que tenéis que brindar un momento, un tiempo de reflexión, de pensamiento y de emoción para tomar esa decisión. Dedicadle un tiempo de reflexión para esa toma de decisión, porque os convendrá mucho, ya que a largo plazo es un buen cambio, positivo. Entonces, esta luna nueva viene a ayudar a equilibrar esas decisiones que todavía no hemos tomado, esas decisiones que hemos postergado, y la luna llena en Tauro nos está pidiendo que nos pongamos en nuestro sitio, que no tengamos esa fuga emocional, que apliquemos las emociones y la mente con respecto a lo que hay que decidir. La luna nueva en Libra, si bien puede afectar emocional en el sentido de que hay que tomar una decisión con respecto a lo romántico, sí. Deberíais de tomar una decisión ya, para que a largo plazo se vea ese cambio de esa decisión que habéis tomado. Además, postergáis una decisión que tenéis que tomar y en vez de daros un respiro o de sentiros calmados, tranquilos, relajados, os sentís con angustia, es decir, es que tengo que tomar esa decisión, todavía no lo he hecho, tengo que dar una respuesta, no me apetece nada pensar siquiera en el tema, no me apetece nada tener que comunicar lo que tengo que comunicar porque sé que puede traer debate, puede traer bronca, lo voy postergando, pero ahí está el pensamiento, tucu. Entonces lo que estáis postergando realmente no os favorece. Más bien dicho, os desfavorece porque no plantáis cara a la situación. En el momento en que dialoguéis, converséis con respecto a esas dudas que tenéis, esas decisiones que tenéis que tomar, será cuando notéis una tranquilidad y un alivio en vosotros, en vosotras. Con la luna nueva es el mejor momento para decidir qué sí, qué no, qué es lo que queréis tirar hacia adelante, qué es lo que queréis dejar atrás. Y todo lo que se decida en esta luna nueva va a ser a largo plazo, sí, pero muy decisivo. Muy decisivo. Además salen dos signos de tierra, Leo y Virgo, uno en luna llena y el otro en luna nueva. Dos lunas tremendas, bastante potentes, y la luna llena en Piscis, que es un signo de agua, es muy emocional, como he dicho. No dejéis hacia atrás esas emociones, trabajadlas y en la toma de decisiones exponedlas para que se lleve a cabo esa conversación y ese concilio. Una vez que hayáis tomado esa decisión, hayáis llevado esa conversación, vais a sentir que os descargáis, que tenéis un peso menos encima y que os sentís liberados. De eso se trata esta luna nueva en Géminis. El saber cuál es esa dualidad. Me siento incómodo, incómoda, pero me da miedo plantear el tema o tomar una decisión. Hay que sacar el valor para que esa dualidad no afecte en negativo, sino que se pueda trabajar en positivo. Hablando de trabajar, vamos a por el trabaja tu luz. La sacerdotisa, ¿en qué sentido te sientes llamada a dar un paso adelante y liderar a los demás? Inrama, ¿a dónde te sientes llamada a viajar? Comparte tu voz, sal del anonimato de tu escondite, persecución, expresión. Toda la lectura viene marcada por lo mismo. Tomar una decisión, una vez tomada, compartir lo que se ha decidido y llevarlo a cabo. Ese miedo que podáis tener por esa discusión o ese debate, no lo tengáis, porque es algo que tenéis que hacerlo ya. La sacerdotisa os está diciendo que si sentís la necesidad de solucionar ya esas dudas, esas incertidumbres con respecto a esa comunicación, esa conversa, bien sea de pareja o bien sea laboral, no importa, no os preocupéis, hacedlo, dad el paso hacia adelante habiendo tomado esa decisión. Eso sí, siempre hay que pensarlo bien, reflexionarlo bien. Una vez reflexionado, dad el paso hacia adelante para llevar a cabo con esa decisión sin ningún miedo, sabiendo perfectamente qué es lo que queréis expresar, qué es lo que queréis conseguir, cómo lo queréis expresar. Ese es el trabajo que tenéis frente a esa comunicación con respecto a la decisión que hayáis tomado, teniendo muy claro qué es lo que queréis conseguir, para qué, hacia dónde os lleva esa decisión. Pero que no os calléis, no lo dejéis hacia atrás. Estáis obligados a tomar esa decisión, sí o sí. Si no lo hacéis vosotros, la situación os va a obligar, el destino os va a obligar para que os expreséis. Por lo tanto, sabiendo que por destino estáis obligados y de igual manera a comunicar qué decisión habéis tomado, sabiendo esto, adelantémonos con la energía de la luna nueva. Pensemos, ensayemos mentalmente, reflexionemos también. Primero reflexionemos qué queremos conseguir. Una vez lo hayamos reflexionado, vamos a por ello. Ensayemos la situación, cómo se puede dar. Todas las situaciones que se puedan dar con respecto a esa comunicación. Y una vez hecho este trabajo interno, dar el paso hacia adelante para solucionar esa indecisión que nos lleva a donde nos debe llevar. Porque si no lo haces tú, la vida y el destino lo va a hacer por ti. Y es mejor que lo hagas tú, de buenas maneras, que no a que te obliguen de malas maneras. Ya sabéis que la vida, cuando obliga, obliga de una forma brusca e intensa. Bueno, ya sabemos cómo trabajar con esta luna nueva en Géminis para esa decisión. Vamos a ver un pequeño consejo, que no nos dejemos ninguna. Bien. El pequeño oráculo de los ángeles. Vamos a sacar 2, 3 cartas. Se ha girado una, pero la pongo aquí. La sorpresa. Bueno. La volea. Esta, la segunda y la tercera. Arcángel Uriel. Una magnífica transformación espiritual está teniendo lugar en tu vida y en tu mundo en este momento. En la unión del cielo y de la tierra, el espíritu de la materia. El corazón y el espíritu se unen en un equilibrio armonioso. Ya sabéis, esa carta de eclipse en luna nueva, que trae buenas nuevas noticias. No os cerréis a ello, abrazad ese cambio, abrazad esa toma de decisiones. A largo plazo trae cosas buenas. Es una transformación para vosotros, el equilibraros. La segunda carta, canción del corazón. ¿Qué te dice el corazón? Párate a escuchar. Tu verdad reside en el interior del espacio vacío que queda entre tus pensamientos. Tu verdad brilla a través de tu alma. Tu verdad es eterna e inmutable. Tu verdad es el amor. Cuando reflexionéis qué es lo que queréis, qué decisión habéis tomado, la respuesta se os va a dar rápido. Tan solo tenéis que escuchar vuestro corazón, tenéis que escuchar vuestra intuición, saber, averiguar realmente qué queréis y comunicarlo de una forma idónea. Es un cambio que viene marcado, lo vais a tener. Para ello, saber perfectamente hacia dónde enfocáis ese cambio y saberlo comunicar. Oración. No te preocupes por lo difícil de la situación. Todo es posible. Pide. Te escuchamos. Como os decía, que no os dé miedo ese debate o esa discusión a la hora de comunicar qué queréis, a la hora de comunicar qué decisión habéis tomado. Ese debate o esa discusión o esa pequeña discordia que pueda surgir no va a ser duradera, tan solo va a ser un momento incómodo. Típicas situaciones de la vida que son incómodas pero que las tienes que afrontar, no sucede nada, es lo que realmente tiene menos importancia. Lo importante de la comunicación es que se llegue a un concilio. Realmente es lo que buscáis, que haya una conciliación por ambas partes en esa decisión que queráis tomar. Por lo tanto, que no os preocupe ese pequeño momento incómodo en el que tengáis que comunicar qué es lo que queréis. ¿Sí? Y para adelante, valientes zen. Bueno, espero que os haya gustado esta lectura lunar. Si más no, que os haya entretenido, sobre todo que os hayáis sentido bien. Y ya sabéis, es el tarot interactivo. Si no resuena, déjalo ir. Ya sabéis que, bueno, estamos aquí prácticamente a diario haciendo lecturas. Ya sabéis, estoy siempre con vosotros. Bueno, valientes zen. Ahora sí, para el próximo vídeo ya lo dejo aquí preparado. Antes de nada, antes de despedirme, el vídeo pasado que os comuniqué que me habían regalado un tarot es este que estáis viendo aquí en cámara, que acabo de poner ahora. El tarot de Lenormand. Ya os lo mostraré bien, ya os lo enseñaré bien en el próximo vídeo. Y bueno, este es un regalo que me hizo una amiga, Estrella. Es curioso porque no sabía que era mi cumpleaños, se enteró. Gracias a Facebook se enteró. Y me lo regaló porque ella decía, bueno, tú sabes mejor que yo cómo se utiliza, te lo regalo a ti, que tú le darás un buen uso. Y bueno, sin saber que era mi cumpleaños, me llegó el mismo día, por la mañana. Y luego cuando ella se conectó a Facebook, vio que era mi cumpleaños. Y dijo, anda que lo llego a querer hacer queriendo y no me hubiera salido tan bien. Entonces, porque ya, a ver, yo no sé de decir, ay amiga, que mañana es mi cumpleaños, no. Yo voy haciendo, voy fluyendo. Y bueno, se enteró gracias a Facebook, que Facebook es muy chivato, pero esto ya me lo quería regalar, ya llevaba un par de meses diciéndome que me lo iba a regalar, que me lo iba a enviar. Y causalidades de la vida del destino, me lo envió y me llegó para el día de mi cumpleaños, así que vamos a seguir un poquito de celebración en el próximo vídeo. En el próximo vídeo os muestro cómo es. Es precioso, de verdad. Me ha encantado. Ya lo he probado y es maravilloso. Me encanta. Ya sabéis que Lenormand para mí es otro tipo de tarot. Es trabajar de una forma distinta, pero muy buena. Me encanta el tarot de Lenormand. Siempre aporta una visión distinta, diferente, y aporta información bastante específica también en las lecturas. Bueno, vale, entonces no me enrollo más. Hasta la próxima lectura. Sois maravillosos. Se os quiere y mil gracias.